Una imagen renovada luce en varias unidades de Pinar del Río, a las que el perfeccionamiento les permite mayor autonomía y gestión empresarial. Aunque el paso del huracán dañó gran parte de la infraestructura del sector, en entidades como La Naval, ubicada en el Consejo Popular Carlos Manuel de Céspedes del municipio Cabecera, los clientes perciben los cambios de manera favorable. La bodega ha tenido cambios en todo sentido. Esta bodega se dio un mantenimiento constructivo que se pintó. A partir de ahí también vinieron las ofertas. Como pueden ver aquí, vinieron las tuberías, había productos de ventilación, de aseo, cuando era liberado. Ahora es controlado, pero bueno, hay variedades, había jabón líquido, cepillo, parte de ventiladores, vasos, etcétera, diferentes útiles para el hogar. Es verdad que la bodega tiene mejores ofertas, nos ha beneficiado nosotros como comunidad porque no hemos tenido la necesidad de salir a comprar cosas que antes tú no encontrabas con facilidad o tenías que salir fuera de tu comunidad a buscarlas, como frazadas de piso, las escobas, los cestos que traen muchos productos comestibles que antes tú tenías que salir a buscarlos. Me siento muy cómoda en esta bodega ya que ya la tengo cerca de la casa, no hay que salir a buscar los productos más lejos, ya que aquí hay mucha limpieza, mucha organización, tenemos productos que nos hace falta en el hogar. Esta es una de las más de 20 bodegas con que cuenta la unidad empresarial de Base El Fuego, en las que resulta imprescindible las alianzas con los suministradores. Nos ha dado autonomía por poder ver con los suministradores, vemos con los suministradores, apartamos las deudas, vemos con los suministradores todo lo que nos ofrecen para la venta a los usuarios, y esto es un sistema que para nosotros ha sido mucho mejor que como antes, que antes era por designación, como se hicieron las cosas. Hoy no, hoy estamos viendo con suministradores y contratando de nosotros mismos todos los productos que vamos a vender. Dentro de la ventaja está el de perfeccionamiento, que tengo otro, puedo vender otros productos aparte de la canasta básica y tengo mejor aprovechamiento y cobro un poquito más. En toda la provincia extienden la experiencia que favorece a los trabajadores y repercute en la calidad de las prestaciones. Se observa en sentido general resultados positivos en el servicio a la población, que eso también forma parte del perfeccionamiento y es el objetivo principal. Y segundo, resultados positivos también en los indicadores económicos, porque ya los ingresos son diferentes. Nosotros tenemos unidades empresariales de base que tienen locales arrendados, que tienen establecimientos arrendados, o sea, un espacio dentro de la propia unidad, que eso también genera ingresos. A ello se suma el comercio electrónico y las facilidades de la caja extra, que llega a varias localidades. En pos de diversificar las ofertas en Vuelta Abajo, también se hace necesario gestionar productos que de verdad sean de interés para los usuarios. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.